Pues buenas noches. Sí, saludos, buenas noches. El miércoles 21 de abril, en horas de la mañana, tres personas provocaron una situación en plena calle en la ciudad de Las Tunas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, uno de ellos fue requerido por una inspectora porque él estaba en la calle, en las afueras de un centro gastronómico, sin el nasobuco puesto. La inspectora le pidió que se lo pusiera y como respuesta, aquí pueden comenzar a ver, comenzaron toda clase de ofensas a ella, primero, a los dirigentes de la revolución, después al país, iniciaron la transmisión en directo, ahí ven fragmentos, como una especie de arenga, como un llamado a que se le sumaran más personas y crear lo que ustedes ya saben, todo un show. Claro, no se menciona que alguien había incumplido las medidas sanitarias y que una autoridad, la inspectora, estaba cumpliendo su papel, que por cierto, ni siquiera trató de multarlo desde el inicio, primero solo lo requirió. Y ante su reacción, una reacción totalmente descompuesta y provocadora, fue entonces que decidió multarlo. No es exagerado que yo les diga que todas estas provocaciones persiguen un fin claro: llamar la atención, hacerse de un aval contrarrevolucionario. Usted a lo mejor piensa ahora, ¿quién le va a hacer caso a cosas así? Eso no trasciende. ¿Quieren ver quién les hace caso? Vengan conmigo. El flamante congresista Marco Rubio se hizo eco de una de esas personas. Para nadie es un secreto, en Cuba, las colas, ahora el régimen criminal opta por detener a los ciudadanos que las graban en directo para sus redes sociales. ¿Quiénes son estas personas que defiende Marco Rubio? Vamos a ver, uno de ellos, Adrián Miguel Góngora Santiesteban, 31 años, reparto Victoria, Las Tunas. Vean. Multado por propagación de epidemia en el año 2012, sancionado por el delito de abusos lascivos en el 2015, multado por tenencia de arma blanca en el 2017, sancionado por el delito de pederastia con violencia en el 2017. Ha sido advertido en cuatro ocasiones por no poseer vínculos estudiantiles o laborales y por su conducta y relación con elementos antisociales. Son tres. Veamos al otro. Damián Echavarría Labrada, 47 años, residente en Las Tunas, sancionado por el delito de tráfico de drogas en el año 2001, multado por ejercicio arbitrario de derechos en el 2011 y por desacato en el 2021. Lamentablemente, una mujer también, ahí la vieron en el video. Mírenla. Taimir García Meriño, tiene 42 años, desvinculada, residente en Las Tunas, sancionada, Taimir, por el delito de robo con fuerza en 1995. Advertida en 1999 y en dos ocasiones en 2003 por asediar al turismo. Multada por el delito de atentado, fíjense la relación y ahora también con las autoridades. Bueno, ella ha sido multada en el 2003, en el 2005, en el 2010 y en el 2019. Pero también ha sido multada por el delito de lesiones en el año 2006, multada por el delito de receptación en el año 2010 y sancionada por robo con violencia en el año 2010. Delincuentes con una pésima conducta social. Parece que imaginan que bajo el disfraz de contrarrevolucionario, van a gozar de impunidad, que tendrán como una patente de corso para hacer lo que se les ocurra y que con ello van a llamar la atención de los verdaderos amos de la subversión contra Cuba. O sea, ir haciendo cosas por aquí para irse ganando el currículum con los de allá. Y una vez captados, ya ustedes saben, recibir órdenes, recibir dinero y a vivir del nuevo negocio. Hoy, bueno, pues salió mal. Los tres se encuentran detenidos. Para una vez concluidas las investigaciones pertinentes, ser puestos a disposición de los tribunales. Yo creo que se debe proceder con el rigor necesario y, por supuesto, con todas y cada una de las garantías establecidas por nuestro ordenamiento jurídico. Aquí no hay ruptura alguna, ni ha habido ni habrá impunidad. La revolución es una sola y apegada a los principios que la sustentan y a la legalidad socialista, amparada en nuestra constitución vigente. Así se actuará. Tengo más, mucho más. Volveré.